Hola compañeros de YouTube, les presento a su canal. Bueno, ya lo conocen, pero no me importa, se llama Bloque Star Cosma. Por favor, suscríbete si no estás suscrito. Y sí, en el título del video te voy a enseñar a cómo tener promos, cupones. Le voy a poner cupones porque eso es lo que se obtiene gracias a esta aplicación. O sea, literalmente en McDonald's se ven mucho los precios reflejados. O sea, no es por ser que diga, ¡ah, oh, pobre! No, literalmente sí, están un poquito elevados para algunas personas. Y pues bueno, o hay otras que no quieren papas o el refresco y solo quieren hamburguesa y solo. Bueno, hoy te voy a enseñar a cómo tener promociones gratis, sin ninguna inversión ni nada. ¿Qué? ¿What? ¿En serio? Entonces sí, nos vamos aquí, nos dirigimos. A ver, les voy a enseñar desde el principio. Se van a la Play Store, buscan McDonald's. Incluso solo con poner McDonald's ya basta. Solo ponen McDonald's app. Y pues dice aquí McDonald's app. Lo actualizan porque a ver. Y pues ya cuando lo descarguen simplemente tienen que entrar. Me llegó una notificación de eso. Y pues chicos, de verdad, miren, vamos a ver los cupones antes de que se actualice. Rápido. Y ya se está actualizando, mira. Desayuno, pay de queso. Esto. Igual esto. Después lo vamos a verificar. Esto nomás fue una pasada rápida. Y entonces, quiero ver si cambian los cupones. Porque supuestamente cada mes va cambiando. Pero yo creo que no le cambia a algunas personas. Porque no la actualizan. Y bueno, aquí dice: todas las apps de domicilios y hasta las redes sociales tienen globalización automática. Pero app solo tiene que hacerlo manual. La idea es que la misma app se automatiza. Ok, no lo entendí. Se manda tremenda. Ok, no voy a decir eso. Por todos lados. No vale la pena el espacio que ocupen. Todo el espacio me informa que estoy sin conexión de datos. Ok, son comentarios muy negativos, pero yo vaya que lo he usado y sí que me ha servido. Después les voy a enseñar cómo usar Burger King, que es casi lo mismo, pero me viene valiendo chorizo. Yo voy a hacer contenido para mi canal. No sé si escucha mi voz porque me alejo el celular y pensando que tengo un micrófono. Yo estoy más pobre que el Chavo del 8. De hecho, el Chavo del 8 es millonario. Nah, mente, a ver. Desayuno especial con pay y queso por 65 pesos. Los que le decía, mucha gente solo quiere el desayuno y se lo quiere llevar a su casa y pues esto y el otro. Miren, linda mañana, pues 35 pesos, pues te compras tu refresco y te lo llevas relax sin que se te tire. Unos cupcakes y esto, dos cupcakes por 45. Ojo, de verdad que van subiendo los precios porque esto yo me acuerdo que estaba 35, no, estaba 30 la primera vez que lo descargué. Después subió a 35 y ahora está 45, ojo. Cuarto de libra con queso, pollo clásico y patatas por 115 pesos. Aquí no lo puedes negar, aquí comprándose solo una de estas hamburguesas ya cuesta como 90 varos. Y las patatas que cuestan 70 o 40, yo qué sé. Échale pluma, amiguito. 20 pesos unas papas medianas. O sea, es lo que yo hacía con mi mamá. Era agarrar, comprar esto y esto. Y pues no era esto, era papas y refresco. Pues ahí no las pasábamos, ¿no? Bien chidos. Y pues bueno, amigos, eso es todo lo que querían que enseñar. Les iba a enseñar mi hack. Porque, a ver, ¿cómo? En el próximo video, ok, spoiler. Este es un spoilerzo. Se me lengua la traba. A ver, busquemos. Hoy les voy a enseñar a... Hagamos cuenta. Vamos a comprar, no sé, un cono. Es que les voy a enseñar. A ver, déjenme hacer cuenta. Ok, gente, aquí estamos. Y vamos a aprender a comprar con 25 pesos. Vamos a aprender a comer bien en McDonald's. ¿What? ¿Cómo? Pues, tante pendiente del próximo video, amigo. Porque de verdad esto va a estar explosivo. Y pues, ¿en qué consiste? Bueno, te voy a dar un spoiler, pero esto va a quedar entre tú y yo y los que van a ver el video del próximo.
pues simplemente va, la comida va a consistir en una o dos hamburguesas, ya depende. Y un refresco, un obviamente chico, y un cono helado. Por 25 pesos está bien. Pero son las hamburguesas nuevas que están sacando McDonald's del McTrio 3x3. Vaya, tío, en serio, antes daban una Big Mac. O sea, una, no decían hamburguesitas, nada, Big Mac. Pero ahora solo dan esas hamburguesitas. Así que, hay gente, aguántate al próximo video. De verdad, te va a encantar. 25 pesos, dos hamburguesas dobles con un cono de helado y un refresco. Pues nadie te va a enseñar ese tutorial. Obviamente mucha gente no lo sabe hacer, pero yo literalmente pasé por una situación muy difícil y pues me las tuve que arreglar y ahí está. Y aprendí ese hack, ese hack life. Actualmente no lo utilizo mucho porque no voy mucho a McDonald's. Ya no debo de ir mucho a McDonald's. Y pues sí, ya nada es porque, no es por nada, pero como que me da mucha pereza y es como de que, oh no, ir a McDonald's, nah. Y pues no sé, me voy a la Mega o yo qué sé, por ahí. Y pues aquí está el video, ya es mucho mi vida. De hecho, literalmente solo estoy haciendo relleno. Sí, voy a estirar el video. No va a tener audio, me viene valiendo chorizo. ¿Sí? Y pues bueno, gente, aquí ha llegado el video. Estas tres videos. Son las 9 de la noche con... Y jueves 15 de junio. Vamos a ver cuántos videos logramos grabar. Estoy súper apuradísimo, así que hasta la próxima.